Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá y estamos en un sitio aquí en la capital colombiana bastante exigente dentro de la música salsa. Se trata de Área 53, en el área de galerías, en este sector tan importante de la capital colombiana. Y nos hemos encontrado con Sambo, organizador de eventos, gran empresario, que les quiere hacer una invitación muy especial junto con el canal de OZ Producciones. Sambo, qué gusto saludarlo, bienvenido al canal de OZ Producciones y qué bueno que esté realizando eventos salseros, que es lo que nos gusta a nosotros. Otoniel, muchas gracias. Hacía rato quería que me invitaras a tu programa. Porque pues tienes mucha gente que te sigue y mucha gente salsera que está metida en el cuento. La idea es esa, traerle un buen espectáculo siempre a los salseros. Lo hemos venido haciendo hace más de 7 años y esta no es la excepción. Nos inventamos, aparte de este mano a mano que vamos a tener con Camilo Azuquita y Primi Cruz, nos inventamos el festival que no lo tenía Bogotá, y este es el primer festival internacional de salsa que va a tener Bogotá. Excelente, ya estaremos tratando precisamente de este importante evento que se llevará a cabo en el Royal Center de la capital colombiana, un sitio grande, gigante, con capacidad para más de 2.000 personas. No, están 3.000 y pico, 3.500. Perfectamente acomodada. Claro, claro, claro que sí. Bueno, perfecto. Ya estaremos hablando del cartel de artistas, de grandes cantantes que tendrán su propia orquesta en este maravilloso evento. Pero hablemos un poco del mano a mano que se va a realizar aquí el próximo 18 de mayo en Área 53, con dos grandes de la salsa, indiscutiblemente. Sí, claro. Camilo Azuquita es una leyenda. Tocó con Cortijo y su combo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto hace? O sea, 50 años, el señor debe tener 100. No, mentiras, no. Pero es una leyenda, indiscutiblemente. Y Primi Cruz, uno de los insignes, un ícono también en la música salsa. Así es. Bueno, para este evento aquí en Área 53 con Camilo Azuquita y la voz fantástica de Primi Cruz, ¿cómo va a ser? ¿Boleta comprada, acceso libre, algunos palcos? ¿Cómo es la temática para poder estar en este super evento? Nosotros ya tenemos como acostumbrada a la gente, porque hacemos muchos eventos acá en este sitio, en Área 53. Lo primero que vendemos son los palcos. Esos se van rapidísimo. Entonces, sí, es con boleta, obviamente. Y es una capacidad de 600 personas, llenamos siempre, se queda gente por fuera, gracias a Dios. No gracias a Dios por la gente, ¿no? Sino porque pues nos va bien con eso y se hace así, con boleta. La boleta la adquieren en las redes sociales. Yo utilizo mucho Facebook, claro. Instagram. Eso es lo que están mandando ahora. Obviamente, y nuestro público usa muchas redes. La gente está migrando a las redes, mejor dicho. Y eso es lo que hacemos, entonces esperamos que tengamos la acogida de siempre con este evento. Así Primi es. Cruz, Camilo Azuquita. Sin duda alguna. Sambo, ¿ya cuántos años de experiencia en el mundo musical, con orquestas, con artistas? Cantidad de anécdotas también, ¿no? No, pues imagínate que yo grabé un disco por allá en 1997 con Sonolux. Por eso me dicen Sambo. Okay. El disco se llamaba Sambo. Entonces, después de Sonolux, fui a Fono Caribe otra y otra, estuve con varias disqueras y el nombre se quedó, ¿no? Sambo. De ahí estaba cantando, después de cantar me puse a vender los artistas. Entonces, es una experiencia de ya hace, pues, muchos años, duré cantando más de 20 años y ahorita, hace como 7, trajimos a Cano Estremera. Después de Cano Estremera, con nuestro amigo El Chulo también, claro. Después de Cano hemos venido haciendo esporádicamente conciertos de salsa y de otros géneros. Hemos vendido muchos artistas, desde Grupo Niche hasta lo que tú quieras. Y ahora, en esta nueva faceta, pues no solamente en la venta, sino realizando el evento como tal. Que tiene muchas cosas detrás, ¿no? Pues ya hay una experiencia, sí, chévere, claro. ¿No? Ya hay una experiencia de por medio y la gente nos cree, que es lo importante. Cuando el empresario pierde la credibilidad, apaga y vamos. Y lo pierdes precisamente cuando los artistas no se le presentan al público que lo está esperando y han confiado precisamente en el empresario que los trajo. Claramente. Cuando tienes un nombre, tú tienes que hacer hasta lo imposible para que todo salga perfecto hasta que durante todo el proceso, ¿no? Durante todo el proceso, desde la convocatoria, durante el evento, que te llegue tu trago, que estés bien atendido, que estés cómodo, hasta la puesta en escena del artista.
Si tú no cumples en uno de esos pasos, el artista pierde la credibilidad, pierde la magia, pierde... Yo voy a los eventos de Pepito Pérez porque está todo eso, ¿me entiendes? Claro. El momento que tú falles con algo y si fallas con la puesta en escena del artista, pues ya, apaga y vámonos. Eso es cierto. Ya citaba a Xambo precisamente a Cano Estremera. ¿Por qué no le envía un saludo a Cano, donde quiera que esté, para su pronta recuperación también? Y démosle ánimo a este gran cantante latinoamericano. Mi hermano, tú sabes que te queremos mucho. Hemos trabajado muchas veces contigo y mejórate. El público, los amigos de verdad, queremos que te mejores y que la escena salsera no pierda un león, un tigre como tú, viejo Cano. Así es. Bueno, nos alistamos entonces para el primer Festival Internacional de Salsa de Bogotá con 15 horas de salsa. Esto va a estar magnífico. Toca irse desayunado, almorzado y comido, o allá va a haber comelona. Allá hay de todo. Es que eso es lo que queremos que la gente se entere, porque esto no es un concierto, esto es un festival. Un festival como hacía mil años no hacían acá. Aquí la empresa cervecera de acá... ¿Se puede decir la marca? Sí, adelante. Bavaria hizo uno hace en los noventas, okay. Pero no era de salsa, ahí había merengue también. ¿En Corferias? En Corferias. Uh-huh. Unos, como 25 años. Como 25 años, claro. Unos amigos míos, entre esos Iván y sus Bambán, me dice, no, aquí ya ha habido festivales de esos. No, exclusivamente de salsa no, porque es que ahí estaba Wilfrido Vargas y estaban las chicas del Can. Y creo que Mili y los vecinos. Uh-huh. Y recuerdo el grupo Nietzsche, eso sí lo recuerdo. Obvio, claro, ¿no? Y todos los salseros, Elia Cruz, Willy Colón. ¿Y el Joe Arroyo? Willy Colón, el Joe, todo el mundo estuvo en ese festival. Entonces era un híbrido entre lo que estaba de moda, que era el salsa y merengue. Entonces, ojo, Iván. Pero este, exclusivamente, el primer Festival Internacional de Salsa de Bogotá, van a estar esos que queremos ver y nunca los traen. O sea, Rafu Warner. Oh, tremendo. Amor a medio tiempo. Tirándote flores. Claro, Cheo Andújar. Tremendo, para nada. Y aquellas canciones tan románticas que nos hicieron vibrar. Además, tremenda voz, fantástica. Con el conjunto Chanay, ¿no? Claro, y está enterito. No, no vamos a traer artistas que estén mal. No, a mí me fascina la voz de Cheo. Texidor. Luigi Texidor. Luigi Texidor. El de las manos gigantes, el de la Sonora Ponceña. Bueno, y podría seguir aquí diciéndote todo el cartel. ¿Por qué no nombramos unos más? Ay, Dios mío, no me haga eso. Bueno, estamos... Para nuestros cibernautas del canal de Oceta Producciones. Pero me dijeron que no tirara toda la exclusiva, pero bueno. Bueno, Jimmy Sa, una cuota colombiana, Jimmy Sa. Excelente. Voy a meter una amiga mía que está pegando muy duro hoy en día. Aparte de que es linda físicamente, es linda por dentro. Le cantó al Papa y ahora canta salsa como nunca. Maía está cantando muy bien. Tremenda, tremenda voz, autoridad de la voz y de la canción en Colombia. Claro que sí, y no, y internacionales. Bueno, el Canario va a estar con nosotros. José Alberto el Canario, que estuvo acompañando a Celia Cruz hasta las últimas horas con esta gran cubana, la guarachera del mundo, la reina de la salsa, la acompañó siempre, le acompañaba en los coros, organizaba su orquesta, le ayudaba a dirigirla inclusive. Bueno. Y una gran voz, un gran talento como José Alberto el Canario. Sí, entre otros. Estamos... No, yo no puedo decir el final, el del cierre, porque no, eso es una sorpresa y la vamos a tener hasta el final, porque la gente tiene que seguir posteando, tiene que seguir haciendo muchas cosas para que nosotros soltemos. Yo creo que en el último mes ya empezamos o en los últimos días ya empezamos a decir cuál es el final. A poner el cartel completo. El cartel completo, sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo va a ser la mecánica para la gente que vaya a asistir a este evento? ¿A qué horas debe llegar? ¿Qué tiene que irse cómodo, ropa cómoda? ¿Va a tener un restaurante? ¿Cómo va a ser la mecánica? ¿Puede entrar, salir con manillas? Cuéntenos. Sí, claro, Otoniel, esto es un festival. Entonces, llegas a las 9 de la mañana, vamos a abrir puertas. Tenemos un aliado muy importante que es la Maratón Salsera. La Maratón va a estar todo el día con los coleccionistas, con los melómanos, con bailarines de salsa, con acróbatas, circenses, con zanqueros, enanos. Es un festival, mucho color, es una experiencia. Desde que tú llegas al Royal ves una experiencia diferente. Y la primer banda dura
a la 1 de la tarde. Entonces tú puedes encontrar allá cervecita, almuerzas, la pasas rico, y cuando comiencen los más duros, ahí sí te pasas aguardientico o sigues tomando cerveza si quieres. Vamos a tener palcos, vamos a tener localidades, pero sí, puedes con una manilla entrar y salir del Royal, no hay ningún inconveniente con eso, es un festival. La idea es que la pasen todo el día, 15 horas de pura salsa. De maravilla. ¿Quiénes estarán patrocinando este super evento, este gran primer festival de la salsa aquí en la ciudad de Bogotá? Bueno, tenemos Bacardí, que se nos unió ya, unas comidas, tenemos Delimaní, tenemos un banco, tenemos una telefonía celular. Estamos bien de patrocinios, ahí vamos. Perfecto, hay una cantidad de colaboradores detrás de usted, por supuesto, pendiente de la logística y de los artistas también. No, es que si un concierto tiene detalles... Un festival, yo admiro a Fanny Mickey. Fanny Mickey hizo el festival de teatro, imagínate, movilizaba medio mundo y todo se converge en Bogotá. Pues este, en su tamaño también, tiene unos detalles y una parafernalia que sí, detrás de escena, nosotros podemos decir que tenemos en tarima, no sé, más de 50, 60 artistas, ¿no? Entre músicos y artistas cantantes. Pero detrás de eso hay unas 200 personas o más trabajando para que todo sea un éxito y para que el festival sea el primer festival internacional de salsa de Bogotá, que la gente quede picada para llegar al segundo, al tercero, al cuarto con amor y que la estén esperando y que la gente asista masivamente. Perfecto, ya saben amigos cibernautas del canal de OZ Producciones, la invitación es muy especial para dos grandes eventos, el próximo 18 de mayo, aquí en Área 53, en la ciudad de Bogotá, en el sector de galerías, ya les vamos a mostrar precisamente algo de las locaciones aquí de Área 53, donde tendrán ustedes a Camila Zuquita y a Primi Cruz, dos espectaculares voces para bailar, para gozar, para pasarla bien y para cantar sus canciones. Y el 3 de agosto, tremendo evento que no me lo voy a perder. Claro que no, te esperamos. Eso es, claro que no, te esperamos, no. Claro que no, coma, te esperamos. Sí, eso es mejor. Y bueno, vamos a hacer concursos, vamos a hacer muchas cosas durante este tiempo para que la gente se gane boletas. ¿Van a premiar a la gente? Claro que sí. Bueno. Mira que hay una orquesta que son de la calle. Sí. Son unos músicos que cayeron en desgracia, que la droga los atrapó de alguna manera. Son excelentes músicos, les vamos a regalar los instrumentos porque ellos en este momento no tienen cómo tocar. Los invitas a un evento y ellos no tienen los instrumentos. Okay. Se los vamos a regalar. Vale. El festival, vamos a inventarnos un concurso que de alguna manera ustedes con el hashtag Festival de Salsa Bogotá 2019. Aquí está. Aquí está el hashtag. De alguna manera nos vamos a inventar algo para que podamos comprarle los instrumentos y esa banda tan buena con tantos talentos deje la droga, que ya la dejó hace rato, pero tengan con qué tocar porque ellos no tienen instrumentos. Es una bonita obra que estamos al lado del festival, queremos llevar a cabo. Perfecto, me parece muy bien llevar esa obra social precisamente a los músicos, a los que han hecho grande nuestro folclore, a los que nos entregaron tantas canciones, sus voces y su gran talento. Samo, muchas gracias por estar con nosotros y siempre bienvenido al canal de OZ Producciones. ¿Algo más por decirle a nuestros cibernautas para estos dos grandes eventos? Que no se lo pierdan, ¿no? No, los esperamos. Este es el primer festival. Mira, en Cali tenemos, en Medellín tenemos, en todo lado tenemos. Bogotá no tenía festival de salsa, ¿cómo no? Uh-huh. Esta es la capital. Mira, y aquí es la capital de Colombia, porque estamos de todo el país viviendo en Bogotá y viviendo para Bogotá. ¿Cómo no iba a tener festival de salsa? Los esperamos. Esperamos que vayan al mano a mano, Primi Cruz, Camilo Zuquita, pero los esperamos en el primer festival internacional de salsa en Bogotá. Ahí los esperamos. No se lo pierdan. El Royal Center el próximo 3 de agosto. Y aquí en Área 53, el 18 de mayo, para ir calentando motores. Los esperamos. Muchas gracias, Sambo. Felicidades y muchos éxitos en su presentación con todos sus artistas. Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.